Bienvenidos a la ceremonia de graduación de todas las carreras de grado, maestrías y doctorados de la Universidad Católica del Uruguay. Aquí comienza el viaje. Llegó el momento de renacer. Y ahora, recibamos con un fuerte aplauso a los anfitriones de esta noche, egresados en comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y periodistas de Telemundo. Con ustedes, María Eugenia Tuque García y Facundo Macchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva graduación UQ 2022. Bienvenidos. Un aplauso para todos ustedes por estar acá esta noche acompañándonos. Facundo Macchi. Tuque García junto con todos ustedes, ¿cómo les va? Qué placer estar acompañándolos esta noche, Tuque, y como alumni UQ, no se imaginan la emoción que tengo de ser parte de este momento tan importante en la vida de una nueva generación de profesionales. Así es, hoy es un día memorable, pero no solo para ustedes, los graduados, sino que también para sus familias, sus amigos, vecinos, profesores, todas las personas que hicieron que hoy estuviesen acá en el Ante de la Arena con esta gala hermosísima que ha preparado la UQ, pero también me imagino que habrán algunos alumnos que sean del interior del país o quizá algún familiar no pudo venir. Así que vamos a contarles que lo pueden ver por streaming en todo el país y en todo el mundo. ¿Dónde? Entrando. graduacion.ucu.edu.uy. Así es, tú, que como bien dijiste, esta es una noche única porque es el reconocimiento de un proceso de años de estudio y también de dedicación que queremos que se imprima más allá de un título. Por eso los invitamos a todos ustedes que están esta noche aquí presentes a inundar las redes sociales de contenido. Queremos ver fotos, queremos ver videos, queremos ver reels, queremos TikToks, ver TikToks, queremos que todo el mundo se entere de la fiesta que está sucediendo esta noche aquí en el Antel Arena. Pero eso sí, nos tienen que etiquetar a nosotros bajo el hashtag graduacionUQ y también @UQOficial. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a los protagonistas de la noche. La generación de graduados UQ 2022. Un fuerte aplauso para ellos. Fuerte, fuerte, que se sienta. Ahí vemos ingresar a los primeros graduados. Egresados en comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y periodistas de Telemundo. Ahí estamos viendo entrar a licenciatura en psicología. Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Recreación Educativa, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Gestión Logística, Ingeniería Audiovisual y Licenciatura en Sociología. Son entonces los primeros graduados que empiezan a llenar esta platea de la Antel Arena. ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos! Las sonrisas, me encanta porque veo muchos entrar con su teléfono celular, ya sacando la foto, sacando la selfie, el TikTok, hashtag graduación UQ y el arroba oficial, exactamente. Qué lindo que están todos, qué producidos y producidas. Se empincharon, ¿eh? Bien, no, bien. Mirá lo que es esto, porque están hermosos. Las cámaras, tú, que están dando vueltas por toda la platea de la Antel Arena. Y bueno, hay que salir bien, mirá ahí arriba se puede ver entonces cómo se van acomodando estos graduados. Cómo se siente la energía de la gente de las gradas, la familia. Me imagino mucha emoción parte de esta familia que ha acompañado, que ha remado, que ha hecho que estos chiquilines lleguen este día acá delante de la arena. Vamos a continuar con el segundo grupo. Y es por eso que le damos la bienvenida. Licenciatura en Psicopedagogía. Bienvenidos, adelante. Un aplauso para ellos. Eso, con energía, arriba. Vamos, vamos, que es una fiesta esto. Licenciatura en Dirección de Empresas. Bienvenidos. Licenciatura en Fisioterapia, Ingeniería en Informática. ¡Qué lindo! Ingeniería en Alimentos y Licenciatura en Fonoaudiología. Bienvenidos, chiquilines. Se va llenando entonces esta platea de la Antel Arena que va a estar repleta de graduados esta noche para compartir un momento único con todos los que nos están acompañando y también con los que nos están siguiendo a través de la transmisión en la web de la UQ. Streaming, por supuesto, lo están pudiendo ver de todas partes del interior del país, del mundo, acompañando a estos jóvenes que hoy, por suerte, entraron estudiantes
y van a salir graduados. ¡Qué noche importante para todos! Me imagino tú que debe haber muchos también que se están reencontrando con compañeros que quizás no veían hace muchísimo tiempo. Bueno, y sí, porque estuvimos la pandemia en el medio, la virtualidad. Mira la familia allí, Facu, en la izquierda. Mira cómo saludan. ¡Eso, arriba la familia! ¡Qué lindo! Muchos momentos de reencuentro, muchos momentos de volver a vivir un poco, bueno, repasar. Me imagino que también habrá mucho de eso de vivir inevitablemente o recordar lo que fueron los años de carrera en este momento. Mucho cuento y me parece que mucha anécdota, ¿no? Sí, habrá mucha nostalgia hoy, esos cuentos de, che, ¿te acordás cuando tuvimos aquel parcial que era re difícil? Sí. ¿Te acordás cuando nos quedábamos hasta las 1500? ¿Eras buena alumna vos? ¿Tú qué? Yo era una alumna correcta. Alumna correcta. ¿Sabes qué? No me chiflen. No, yo en realidad, están los docentes acá seguramente, muchos se mantienen claramente. Van a poder respaldar tu teoría de que eras... Yo digo que soy correcta. Está bien. ¿Vos cómo eras? Yo era un buen alumno. Buen alumno. Hola chiquines, bienvenidos. Qué lindo que están todos. Sí. Esta es la noche de ustedes. Y le damos entonces paso al siguiente grupo de graduados, al grupo número 5. Estamos hablando de licenciatura en comunicación. ¡Bienvenidos! Está también entrando en este grupo licenciatura en enfermería. Licenciatura en educación inicial. También entra licenciatura en dirección de empresas turísticas. Licenciatura en trabajo social. Licenciatura en informática. Ingeniería en telecomunicaciones. Y también entra entonces en este grupo de graduados la licenciatura en gestión humana. ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! Mirá allí cómo saltan, cantan, bailan. Ya estoy viendo allá, por ejemplo, las chicas en primera fila sacándose esa selfie bien ahí. Las queremos con todo el hashtag, el arroba y toda la parafernalia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá cómo ingresan, van tomando su lugar en esta noche tan especial que vamos a compartir con todos ustedes. Bienvenidos, adelante. Ya se están acomodando entonces en esta platea que se va llenando, como bien decíamos, de graduados y de graduadas. Mira allá arriba, Facu, la gente que está allá arriba, ¿la ves? Sí, claro. Hola a todos allá arriba. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eso. Esa es la arenga que yo quería. Claro, vamos. Es que esto es una fiesta, Facundo. Vamos a presentar al siguiente grupo, que es el sexto. Le damos la bienvenida con un cálido y fuerte aplauso. Contador público, bienvenidos. Eso, adelante. Licenciatura en psicomotricidad. Bienvenidos. Carrera de notariado. Carrera de derecho, bienvenidos. Ingeniería en electrónica. Carrera de odontología. Saluden a la familia, eso, qué lindo. Y licenciatura en nutrición, bienvenidos. Se va llenando la platea. Escuchamos una cosa. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción tendrán! ¡Qué expectativas tendrán! Porque bueno, es una también noche de muchas sorpresas. Hay que hablar. Que todavía no le vamos a adelantar mucho. No, pero la emoción de venir, la emoción de estar acá en su propia graduación después de años complejos, distintos para todos. Totalmente. Con la pandemia. Veníamos hablando con Tuti que decíamos, en 20 años va a tener un mérito extra haberse graduado en plena pandemia. Yo creo que sí. Creo que todos estos estudiantes, profesionales y graduados tienen un plus. Y los profesores de esta generación también, ¿eh? Sí, estoy seguro de eso. Bueno, y recibimos al último grupo que termina entonces de llenar esta platea de graduados. Recibimos a aquellos que cursaron maestrías en la Escuela de Posgrados y en UQ Business School. Un fuerte aplauso para ellos.
Duque, en que a también ver. En este momento habrá mucho como esa sensación de volver a recordar los primeros momentos, ¿no? El primer sí. examen, la primera frustración, el primer éxito. Hay mucha nostalgia hoy, totalmente. Hay mucha nostalgia. Por ejemplo, ya que estamos hablando y poniéndose un poquito melancólicos, ¿por qué no decirlo? A ver si algunos saben, no sé si todos sabrán, mientras ingresan los magísters. Te voy a contar que soy de San Carlos. Uy, ya empezó con eso. Empecé con la apología del interior. Agarrate, cuando arranca a hablar de San Carlos, se pone monotemática. Sí, es un poco cierto eso. Soy de San Carlos, departamento de Maldonado, y viéndolos a ustedes con estas caras de expectativa, de emoción, de alegría, de saludo, me acuerdo cuando me tocaba a mí ser una estudiante. Yo me vine a la capital, a Montevideo, con 17 años, llena de expectativas, de ilusiones, pero también de miedos. Dejaba mi casa, me venía a vivir sola, en su momento vivía con mi hermana, una universidad que para mí era gigante realmente, su dimensión, en todo, me perdía. Y sumado a que estabas en una ciudad absolutamente distinta, ¿no? Totalmente distinta de San Carlos. Tiene como para mí son héroes aparte, la ciudad del interior. Pero sin embargo, la universidad fue un lugar donde yo realmente pude sentirme parte y donde pude encontrar un refugio claro. para estar ahí. Así que bueno, realmente para mí, igual, verlos a ustedes es como una alegría inmensa que me vuelve. Déjame quebrar una lanza por los montevideanos en a ese ver, sentido, contame. Porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Sí, lo porque la universidad se termina volviendo de alguna forma un punto de referencia es como en ese momento. Sí. Y también encontrás compañeros, colegas que eventualmente se terminan convirtiendo en amigos, con los que compartís intereses, afinidades, y eso también tiene un valor muy especial. Es muy emocionante realmente verlos a todos ustedes, verle las caras, muchas sonrisas y miradas expectantes llenas de felicidad. Así que antes que nada queremos decirle felicitaciones a todos. Un aplauso para ustedes, muchachos. Aplausos. Vamos. Esta noche en ustedes. Disfrútenla. Y es hora tú que darle la bienvenida al primer orador. Al primer orador, así es. Como decíamos, Facundo, entonces, es hora de darle la bienvenida al primer orador de la noche, una figura muy importante para esta institución. Arzobispo de Montevideo y gran canciller de la Universidad Católica del Uruguay, con ustedes, el Cardenal Daniel Estumbra. Bienvenido. Queridísimos, buenas noches a todos. Una alegría estar aquí. Ser parte de esta graduación de la Universidad Católica 2022. Como arzobispo de Montevideo y como gran canciller de la universidad, me han pedido que les dé una bendición y me alegro que esta sea mi misión esta noche. Es pedir sobre ustedes, los graduados, pero también sobre sus familias, la bendición de Dios sobre sus vidas, para que los caminos que recorran estén siempre iluminados. En el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se dice que el primer día de la creación, Dios creó la luz. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Jesucristo, a su vez, en una noche en Jerusalén, va a decir de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Hay una antigua bendición del Antiguo Testamento, la bendición sacerdotal, la bendición de Aarón, que le pide a Dios que su rostro resplandezca sobre nosotros y nos dé la paz. Es la bendición muy cortita que los invito a recibir en esta noche. Por eso los invito a ponernos de pie, a hacer silencio. Podemos cerrar los ojos, pensar que en esta noche esta bendición desciende sobre cada uno de ustedes. Es una bendición que está en singular en la Biblia. Le pido a Dios la gracia que en este momento Él pueda acercarse a cada uno, graduados, graduadas, familiares, docentes, colaboradores y amigos. El Señor te bendiga y te guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Muchos de nosotros somos cristianos, otros quizás sean de otra religión o no tengan ninguna. Pero los que somos cristianos en esta Universidad Católica, los invito a unirnos finalmente en la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridísimos, que nos acompañe el Señor en esta noche y siempre que Dios los bendiga mucho a ustedes y que vivan agradecidos esta graduación y toda su vida. Sí, gracias, Cardenal. Pero queremos conocer un poquito más a los graduados. A ver. Queremos charlar un poquito con ustedes. Así que vamos a buscar a alguno que tenga medio cara de tímido, de tímida. A ver. Y nos quiera contar un poquito. Mira, acá encontré a uno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Fabricio Aldecosea. Fabricio, ¿qué carrera estudiaste? Licenciatura en Informática. ¿Y cómo describirías tu relación con la Universidad Católica? Bueno, la verdad que a pesar de los altibajos que son normales, lo único que queda son los valores UQ, ¿no? De poder preocuparse por el prójimo y saber tratar con los demás, tener como ser un buen profesional, tener honestidad. Y eso es lo que al final de todo, más allá de lo técnico, te termina abriendo muchas puertas una vez que salís, ¿no? al mundo. Y bueno, para cerrar un poco, otra cosa es que bueno, me levanto a las mañanas, veo el título y eso es algo que bueno, creo que a todos nos llena de orgullo, ¿no? Bien. Qué puntería, que te doy un aplauso para él, increíble, qué orador. Para levantar si hubiera ese título, ¿no? Totalmente. A ver si vos tenés igual de suerte que yo. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Victoria Becerra. Bueno, contame tu situación, ¿qué estudiaste? Bueno, yo estudié la licenciatura en fisioterapia. ¿Cómo estuvo? Bueno, bien. Por acá tengo a mi directora de carrera, así que mucho no te puedo contar. La tenemos al lado. Bueno, entonces, divino, te fue espectacular. Muy buena alumna. Muy buena alumna, sí. No, bueno, en realidad mi vínculo con la universidad siempre fue muy lindo. Desde mi primer momento pude vincularme con otras cosas más allá de lo estrictamente académico. El área de asuntos estudiantiles, fui una estudiante becada en la universidad también. Y bueno, eso es algo que le recontra agradezco a la universidad. Y bueno, el día de hoy también mantengo ese vínculo, soy docente en la universidad, trabajo en el sector de admisiones, así que un saludo a los compañeros de admisiones. Ya manda el saludo, muy bien. Así que no, realmente estoy muy muy agradecida con la Universidad Católica. ¿Qué te llevas de la institución, de estos años compartidos con tus compañeros? Bueno, primeramente mis amigas de fierro que me las llevo conmigo a todos lados. Y después, todo lo que son las experiencias, la apertura al mundo, como mencionaban antes, el poder llevarse este razonamiento crítico, el buscar ser mejor cada día, creo que eso es algo que te lo inculca la Universidad Católica. Muchas gracias. Por favor. Qué lindo escuchar la emoción, sí, la y sentirlo más sí. Cerca. Yo tenía un poquito ganas de bajar y estar en contacto con todos ustedes. Vos si no metías un móvil hoy a la noche, no estabas realizada. No era yo, claramente. Bueno, yo voy a seguir buscando a ver acá a alguien que tenga ganas de hablar. Mirá, estás acá sentada en primera fila, en el primer asiento, voy a tener que preguntarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Camila Massa es mi nombre. Camila, ¿dónde estudiaste la carrera? Yo estudié en el campus Punta del Este, licenciatura en Dirección de Empresas. Wow. ¿Y sos de Punta del Este? Sí, vivo en Punta del Este desde toda la vida. Ahí va. ¿Y cómo fue esta cuestión de poder estudiar la carrera que querías en la ciudad de origen? Porque está esa posibilidad, como hizo tú, que se vino a Montevideo, pero vos la pudiste hacer allá. ¿Cómo fue esa experiencia? Y yo en realidad lo describo como algo que tuve mucho privilegio. O sea, creo que fui una de las pocas privilegiadas que tuvo la oportunidad de estudiar la carrera que quería,
sin moverme de mi ciudad y estar cerca de mi familia, pero a la misma vez tener las mismas oportunidades que tuvieron todo el resto de los estudiantes de Montevideo. Y eso también hizo que la transición bachillerato-universidad no haya sido difícil para nada. Y bueno, y después también, como es más chico, bueno, acá estoy con todas mis amigas, pero como es más chico, más íntimo, en realidad permite que haga como un vínculo muy estrecho con mis compañeras, con los profesores, con toda la gente de la universidad. Y yo lo que trato es llevarme los aprendizajes y las enseñanzas que me dieron ellos y poder después volcar un poquito también a la sociedad. Qué lindo lo que dijiste, un aplauso. Me encantó, ¿tú qué? Bien, lo que buena puntería. Lo que debe haber sido ese viaje de Punta del Este para acá con las amigas charloteando y hablando de esta previa. A ver, vamos a hacer una más. Una más, dale. Una más, ¿podemos? Sí, dale. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte. Bueno, contame, ¿qué estudiaste? Yo hice la maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios. En realidad estoy acá adelante por un tema de ómnibus, como el asiento para la patita, pero estamos bien también. Bueno, contame, ¿cómo viste la experiencia en la universidad, hacer este estudio? Bueno, yo en realidad había hecho ya la carrera de grado, Ingeniería en Telecomunicaciones, y eso también me volcó a elegir la Católica de vuelta para una maestría. Uno siempre sale del grado diciendo, no quiero estudiar más, no quiero agarrar un libro. Y bueno, dije, está, vamos. ¿Cuándo hiciste ese clic? Contame, a ver si nos puedes contagiar. Sí, por favor, te lo pido. El clic en realidad es cuando uno empieza a ver que se empieza a desarrollar profesionalmente y que empieza a actuar más bien por intuición y dice, bueno, como decía un muy buen docente de la Católica, que debe estar acá, y así se acuerda mío, tenés una caja de herramientas que te da la Escuela de Negocios y bueno, es cómo formalizar y eso. Entonces, es como que, bueno, uno quiere dar ese paso a nivel profesional y lo da. A ver, ¿qué esperas de esta noche? ¿Qué te imaginas? Porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Bueno, yo en realidad, a ver, primero que no me peguen en el pie, eso lo agradecería mucho, y en realidad eso es reencontrarse con los compañeros, porque de vuelta, a pesar de toda la situación de ahora, uno viene, se encuentra, conversa con ellos, le hacen chistes y esas cosas de que metió la pata y demás, y está contento igual, y quiero ver esa alegría en todos en realidad, sin ser un poco cursi como estoy sonando, ¿no? Pero es eso. Muchas gracias. No, por favor. Qué lindo, qué lindo. Espectacular. Qué lindo escuchar hablar de la alegría y del reencuentro, creo que, y del renacer. Es un poco el concepto de esta celebración y tiene que ver con lo que recogíamos recién de algunos estudiantes. Estamos de acuerdo. Pienso todo lo que deben estar sintiendo en este momento aquí y ahora en la ceremonia, que marca el fin de una etapa y comienza otra. Después de tantos años de esfuerzo y noches sin dormir, si sabremos de esas, ahora salen a forjar su propio camino en el mundo. Un mundo que los espera con muchos desafíos y problemáticas, pero también los espera con oportunidades. Un mundo en constante cambio al que tuvieron que adaptarse a la virtualidad y a relacionarse también a distancia. Y también forjar lazos distintos para hoy poder renacer, salir al mundo para transformarlo juntos. ¿Por qué estás hoy acá? ¿Cuáles fueron los pasos que diste para llegar a este lugar? ¿Quiénes te acompañaron? Detrás de cada una de estas respuestas hay una historia única, la tuya. Una historia que te llevó a iniciar un viaje largo en el que viviste todo tipo de experiencias, miedos, dudas, pero mucha ilusión. Si hoy mirás para atrás, podés ver que este viaje te condujo a un buen destino y que siempre habrá una casa a la que volver. Esta historia no termina acá. Hoy comienza una nueva aventura. Llegó la hora de volver a empezar, de reconectar, de reimaginar. Llegó la hora de renacer.
abrazo, Luciano. Saludá a tu pobre. Luciano, un placer enorme. Gracias, Luciano. El tema que interpretaste se llama Ciudad Luminosa y entiendo que es una música que para vos representa el frenético movimiento de los colores y sonidos que sobrevuelan alguna plaza de Ciudad Vieja a la puesta de sol. Muchísimas gracias. Un aplauso enorme, gigante para Luciano. ¡Qué placer! Sí, la voz que acompañó la apertura artística de este espectáculo fue la de Noelia Campo y además les contamos que el cuadro de apertura contó con la participación de Gonzalo de Cuadro y su equipo de danza y una apuesta visual y creativa de un gran, gran, gran equipo. Qué bueno todo lo que contás, qué placer haberlo escuchado acá en vivo, por favor, y con las imágenes que proyectaron en la pantalla, realmente increíble. Les quiero contar que la graduación UQ, recuerden que es un evento celular friendly. Así que pueden, en diferencia que de las clases y del aula... Me encantó ese concepto de celular friendly. Claro. ¿Qué significa? Que pueden usar el teléfono, hacer historias, sacarse fotos, selfies, TikToks, lo que quieran. Acuerden del hashtag que estamos utilizando, graduación UQ, y también nuestra cuenta de Instagram, @UQOficial. Facu, contame. Sí. Yo quiero contar un poquito de mi experiencia, independientemente de la académica. Yo trabajé en Árbol, participé de la extensión, un plan y un proyecto precioso. Y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Vos qué te acordás de la facultad, por ejemplo? Acuerdo de la facultad. Muchísimas cosas. Seguramente es algo de ocio. A ver, muchísimas cosas, pero acá más de una va a estar de acuerdo conmigo que el ping-pong del recreo o de la hora puente. Supe o de la hora ganar libre, unos cuantos. Ese era, me volví imbatible. Supe ganar. Imbatible me volví. Pero hablando en serio, ustedes sabrán que la UQ fue la primera universidad privada del país y que hoy tiene más de 80 propuestas entre carreras de grado, maestrías y doctorados en sus tres campus: Montevideo, Punta del Este y Salto, donde año a año la propuesta de carreras se ha ido ampliando. Cada año se suma alguna propuesta más y todas ellas muy interesantes. Y este año se incorporaron comunicación y marketing, negocios y economía y psicología. Además, déjame contarte que este año inauguraron el edificio Antanasius y se dieron el lujo de traer el comunicador y empresario argentino Mario Pergolini, que todos y muchos disfrutamos de esta conferencia que dio acá en Uruguay. Y por supuesto, si por si fuera poco, incorporó en la carrera de agronomía. Así es, así es. Y desde el año pasado, tú que tiene una tradición este evento, que para mí es el momento estelar de la grabación. Bueno, vamos a explicarlo un poquito. Este año vamos a hacer una cosa de un túnel que les voy a explicar mejor. Me voy a acercar, acompáñame. En el pie del escenario van a ver este túnel donde van a ingresar por los laterales y van a salir por el centro. Van a ingresar, quiero que me escuchen bien, siendo estudiantes y van a salir profesionales, graduados así por el es, centro. Así es, en este espíritu eso, que invitamos... Claro es que con, sí. Dale, arenguen, aplausos. Es su fiesta, muchachos, vamos. Es en este espíritu que invitamos entonces a los graduados a cruzar el túnel y al que, como bien decía tú, que van a entrar como estudiantes y van a salir como graduados. Emocionante. Y lo vamos a inaugurar de esta manera. Primero recibimos entonces a los graduados de licenciatura en psicología que entran como estudiantes y salen como graduados. Van a atravesar este túnel que simboliza el ingreso entonces al mundo profesional. Increíble. Decíamos, van a ingresar entonces por el centro del túnel los graduados en psicología. También dentro de este mismo grupo van a estar los graduados en licenciatura en negocios internacionales e integración. Y ahí arrancan a salir los graduados. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo me gusta este momento? ¿Cómo me gusta? ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Eso! ¡Es su momento! ¡Claro! ¡Mirá! ¡Mirá qué rockstar! Salen de birrete, no lo puedo creer, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Thank you.
Decíamos, por este primer túnel entonces pasaban los licenciados en psicología, los graduados de licenciatura en negocios internacionales e integración, también la licenciatura en ciencia política. La licenciatura en recreación educativa. Felicitaciones a todos. También dan este paso los graduados de ingeniería industrial. Los graduados en licenciatura en economía. Ahí los estamos viendo, ¿eh? Me están dando ganas de pasar por el túnel. Licenciatura en gestión logística también está pasando en este momento. Eso, palmas. Claro que sí, vamos a acompañar con palmas a estos graduados que salen dándolo todo por el túnel con sus birretes celestes. Licenciatura en gestión logística, ingeniería audiovisual y también salen en este grupo los graduados de licenciatura en sociología. ¿Qué son sus birretes? No, no, están dándolo todo. Me encantaría que haya una cámara de este lado para que vean toda la interna no, que pasa acá. No, acá hay un backstage que... Ya les va a tocar a ustedes, ya van a ver lo que es esto. No me la contés. Qué lindo. Qué alegría, qué alegría. Mirá esas salidas estelares, vos. Eso. No, las caras son mortales. Qué alegría. Felicitaciones, licenciados. Qué emocionante que es verlos, ¿no? Qué emocionante que es verlos. El primer grupo de cinco que pasará esta noche por el túnel. Hoy están llegando a destino, pero recuerden todos los pasos que dieron y todo lo que recorrieron en este viaje. Y esto es tan solo un punto y aparte. Quizá el cierre de un capítulo, pero créanme... que la aventura sigue. Totalmente, Tuque. Y se siente la energía de las familias en las gradas. ¿Las familias están pasando bien? Sí. A ver, a ver, me dejaron re solo, me tiene que decir. Queremos que sí. Queremos escucharlos. Yo creo que la deben estar pasando bien, sí. Y estén atentos, graduados, que al final del túnel están viendo ahí las cámaras que los están esperando para inmortalizar esta salida y ese instante justo en el que se convierten en graduados. Hacen un baile a la cámara, mirá, eso, mirá. Eso, mirá, mirá la actitud, esa actitud, eso. Eso, eso. Facundo se muere por bajar. No, 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 mirate. ¿A vos qué? Eso, mirá esa actitud. ¿Qué te genera, un desfile? Medio, está medio desfile, ¿no? Está medio pasarela. Medio desfile. Les quiero contar también que ya es la tercera vez que tenemos el placer de celebrar una graduación UQ de esta forma tan original y significativa. Y lo seguiremos haciendo porque, sin dudas, reconocer un logro como este merece un festejo semejante. Creo que las caras hablan por sí solas cuando lo ves bailar, reírse, aplaudir. Si valdrá la pena. Mirá la felicidad, mirá esas caras. Esta mega graduación. Vemos salir a los últimos graduados de este primer grupo ya con el birrete puesto. ¡Qué lindo baile! ¡Eso! ¡Disfrútenlo! Saludando, muy bien. Me gusta cómo se está empezando a pintar la platea de mirá, de color mirá qué azul linda imagen el... la que estás sí, trayendo. Sí, 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 me gusta, me gusta. Imagen preciosa. Me gusta lo que está pasando en la platea. Acuérdense, fotos, selfies, TikToks, todo, historias, todo, lo que todo, quieran. Todo. Hashtag graduación UQ y arroba UQ oficial. Así es, ahí pueden compartir todo su material. Ahora sí, bien, quedan bien, realmente bien. Muy actitud, poquitos en actitud, el túnel. Esa es la actitud. Ahora sí, fuerte aplauso para ellos, por favor. Un gran, felicidades. Gran aplauso. ¿Tú qué? Felicitaciones. Pero tenemos que seguir adelante. Sí, es el no? momento de presentar al siguiente orador, una persona muy importante en nuestra comunidad universitaria. Vamos a darle la bienvenida al vicerrector de programas académicos, el doctor Marcos Sarasola. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría verlos. Aquí ya tenemos con el birrete puesto.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Qué alegría y qué responsabilidad. Saben que este momento es un momento que al rector le gusta mucho, porque es un privilegio poder hablar a nuestros graduados. Pero el rector hoy no ha podido venir. Nos está acompañando igual, está presente y lo saluda con mucho cariño. Yo llegué ayer de un viaje, llegué a eso de las 5:30 de la mañana. Había ido a visitar con el director de innovación docente 5 universidades en otros países para ver cómo trabajaban. Eso que nosotros le decimos a ustedes, el mundo, tengan visión de mundo. Nosotros también lo hacemos. Pero claro, hacía mucho que con la pandemia no estaba viajando. Y hubo una cosa que me llamó la atención. Yo dije, voy a llegar a Uruguay y no me van a hacer esas preguntas que me estaban haciendo en todos lados. Pasaporte, ¿usted quién es? ¿Qué viene a hacer aquí? Yo decía, ¿qué dos preguntas tan fuertes? ¿Quién soy yo? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué preguntas tan sencillas y a la vez qué preguntas tan complicadas? Dos preguntas que a lo largo de toda la vida seguramente nos iremos haciendo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Mi misión? ¿Mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Y cada uno y cada una de ustedes, en este camino que han hecho, esto tiene sentido porque va más allá de esta carrera que han elegido. Este es un proyecto que ustedes culminan hoy. Un proyecto importante que en un momento se lo plantearon como un desafío y hoy están aquí. Y han puesto mucho de sí. Y han puesto seguramente mucha pasión, mucho entusiasmo, mucho trabajo, mucho empeño, mucha constancia. Mucha pasión también que seguramente pueden haber visto de sus profesores, de sus profesoras, de sus docentes. Seguramente sus docentes también contagiaron pasión. Y yo creo que este es un buen momento para un reconocimiento a sus docentes que seguramente están ahí y los están acompañando a todos ustedes. Un reconocimiento justo a esa pasión, a esas ganas de trabajar, a poner el corazón en la vida. Un poema de Liber Falco, lo voy a parafrasear, no lo voy a decir de memoria, que dice, fuera locura, pero hoy lo haría. Atar un moño azul en cada árbol. Ensanchar mi corazón de calle a calle. Subirme a los pretiles de las casas y decirles que les quiero. Fuera locura, pero hoy lo haría. Ustedes, el nada, van a ser alumni de la Universidad Católica del Uruguay. En breve habrán cerrado este proyecto y construirán otro. Algún día, aunque fuera locura, aten un moño azul a algún árbol. Algún día, aunque fuera una locura, vayan con el corazón ancho de calle a calle. Algún día, por favor, algún día, tal vez no se suban a un pretil, pero súbanse aunque sea una silla. Y miren a su familia, miren a sus amigos, miren a sus vecinos, miren a sus compañeros de trabajo. Mírenlos y díganles, los quiero.
Sean felices. Muchas gracias. Lindas palabras, como hacer referencia a la pasión, a la constancia, a los docentes. Sin eso, pilares, creo que. Pilares para llegar. Sin esos contenidos no se podría llegar hasta acá. Ahora vamos a presentarles el segundo túnel de estudiantes y egresados. Aplausos, por favor. Eso, música bien alta, energía. Eso. Que esto es una fiesta. Y con ellos acá bailando. ¡Aplausos! Un aplauso muy grande. Y empezamos a convocar entonces al siguiente grupo. Es el turno de un nuevo grupo. Ahora invitamos a pasar a las carreras de licenciatura en psicopedagogía. Adelante, bienvenidos. Pónganse de pie. Eso. Adelante. Ya ingresando al túnel, recuerden el concepto. Entran estudiantes y salen graduados por el centro. Con su birrete bien puesto. Acuérdense que los está esperando la cámara en la puerta del túnel y lo tienen que dar todo. Todo, ¿eh? Ahí está. Felicitaciones. Invitamos también licenciatura en dirección de empresas. Adelante, bienvenidos. Vamos ingresando al túnel. Van saliendo, saludando, mandando un saludo. Recuerden que nos están viendo por streaming en todas partes del interior del país y del mundo. Eso, saludando a la cámara. Bien. Viene ágil el segundo túnel, ¿eh? Viene ágil. ¿Qué otras licenciaturas, qué otras carreras están pasando? Tenemos también, además de la dirección de empresas que ya está acá, por salir del túnel, licenciatura en fisioterapia, ingeniería en informática, también los invitamos. Súmense al túnel. También invitamos a que pasen ingeniería en alimentos. Esos aplausos de orgullo. Y por último, invitamos a los licenciados, porque ya vamos a ser licenciados porque van a pasar siendo profesionales. Es que, ¿por qué ya no? Ya son licenciados. Ya son. En fonoaudiología. Me imagino también que habrá mucho de esta cuestión de, mirá, este se logró recibir, qué bien. Qué lindo. Tantos años de carrera, de sacrificio, sí. Noches sin dormir, como lo contábamos hoy más temprano. Y me copa esta manera así como de celebrar la graduación, pasar por el túnel, que haya música, que haya baile. Esto es muy copado, Facundo. Esto, sí, esto está muy bien, la verdad. Esto es una fiesta. Y además de todas las familias y amigos que nos vinieron a acompañar, sí, a ellos, a, bueno, a este momento tan importante. Y también a todos aquellos que nos están mirando a través de nuestra transmisión en streaming. Siguen pasando las carreras, licenciaturas. Una noche para recordar para el resto de la vida. Yo creo que sí. Yo creo que hoy es una noche muy importante porque uno cuando llega a ciertos finales hace como una especie de balance. Sí, sí. Y vos me da la sensación que sos particularmente nostálgica. Yo sí. Yo soy muy, sí, soy de nostalgia, sí. Soy de pensar, de recordar. Por eso traía a San Carlos, sí, que quieras o no. Es un sacrificio para el estudiante, pero para la familia que los acompaña, ¿eh? Ni que hablar. Mirá que para es una noche para todos. Para todos. Los del interior y también los de Montevideo. Toda la familia hace un esfuerzo para acompañarlos, para apoyarlos en frustraciones, en alegrías, en exámenes salvados, perdidos. A lo largo y ancho de toda la carrera. Así que esta noche es de todos. Es de todos y siguen saliendo. Entonces, acuérdense, muchachos, los que están por entrar, que los está esperando la cámara a la salida del túnel. Así que vamos a ver esas sonrisas, esos saludos, esos bailes. Esto es una fiesta. Claro que sí, Facu. Qué alegría. Felicitaciones a los que ya están saliendo. Felicidades. Con esta música que viene bastante arriba, no sé si lo terminamos bailando, ¿eh? Me parece que ya como que lo voy sintiendo. Es el único final posible. Es el único final posible. Yo creo que sí, ¿eh? Bienvenidos y felicitaciones. Qué lindo apoyar a los compañeros también y la familia que van saliendo. Aplaudiendo. Felicitaciones. Qué grande.
La familia cómo aplaude, cómo va gritando y saludando también. Vos no te estás perdiendo las caras allá arriba, ¿no? No, las estoy mirando. Son para espectaculares. Muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Adelante! Siguen pasando entonces graduados por este túnel que ya es una marca registrada, ¿no?, de la graduación. Yo creo que sí, ¿eh? Año tras año la Universidad Católica hace estos eventos preciosísimos donde reúne a los estudiantes, las familias, los profesores, personas importantes para la institución, como recién veíamos a Sturra, el vicerrector. Sí. Tenemos algunas sorpresas para más adelante también. ¡Felicitaciones! Dentro del túnel hay un camarógrafo también, así que seguramente hay... Sí, pero esas me parece que esas fotos van a salir en el backstage. Ahí están, yo los miro de acá, arriba, y ven estas caras. ¡Hola! ¡Felicitaciones, chicas! Yo me muero por bajar a conversar con ellas, te podrás imaginar. Mira ese trío, increíble. Claro que sí, salgan juntas, abrazadas. Mirá, ahí sale otra dupla fantástica. Lo que habrá sido estas chicas de amigas estudiando juntas, ¿no? Totalmente. Imagínatelas tardes y noches estudiando. Felicitaciones para todos. Podríamos decir que ya es el sello de la graduación UQ. Esto hermoso que estamos compartiendo y viendo, así que felicitaciones a los graduados. Un fuerte aplauso para ellos. Aplausos. Felicitaciones a todos. La imagen que se ve de acá arriba realmente es preciosísima. Es muy linda, la verdad que sí. Ahora vamos a invitarlos y vamos a invitar a nuestra oradora principal, que es una destacada psiquiatra de niños y adolescentes. Psicoterapeuta. Se me lengua la traba. Médica también. Fue profesora de UQ durante muchos años. Así es un honor invitar a subir al escenario a la doctora Natalia Trenchi. Bienvenida. Hola, hola a todos. Ustedes se preguntarán qué piensan en la universidad de ustedes que invitaron a una psiquiatra a hablarles. Pero no teman, no es por psiquiatra, es por veterana. Hace un tiempo me encontré con un libro que me atrapó por la propuesta, el que están ustedes viendo ahí. Mala suerte que lo encontré cuando ya era casi vieja. Pero de todas maneras me dio para pensar sobre muchas cosas. Y hoy lo que quiero hacer con ustedes es hacer como una reflexión en espejo y decirles de unas cuantas cosas estúpidas que hubiera preferido no hacer cuando estaba en la etapa que ustedes van a comenzar ahora. Esta etapa que es fantástica. Ustedes están en un momento envidiable de la vida, haciendo un moño en la cajita de la carrera académica y acercándose a un portal que dice vida adulta de verdad. ¡Qué miedo! Y eso es de lo primero de lo que les quiero hablar. Quiero decirles en primer lugar que no vayan a caer en el error de tenerle miedo al miedo, por muchos motivos. El primero es que esta emoción tan maltratada por la opinión pública no es un enemigo, al contrario, es un amigo. Es el sistema de alarma biológico que tenemos incorporado y que se activa cuando enfrentamos alguna amenaza o algún riesgo. Nos está cuidando, nos está protegiendo. Está buenísimo que suene, por ejemplo,
ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, para que entonces miremos a ambos lados. Por eso es que está buenísimo si en este momento les vibra un poquito esa alarmita, porque es la manera de demostrar que ustedes están siendo conscientes de la responsabilidad que entraña esta etapa. Denle la bienvenida al miedito que capaz que empiezan a sentir cuando empiezan a ver que se tienen que arreglar solos en la profesión que eligieron. No le tengan miedo al miedo. Salen a un mundo que es mucho mejor del mundo que recibió a generaciones de hace décadas. Y ustedes saben mucho más de lo que sabíamos nosotros en estas condiciones. Salen a un mundo con mucha más libertad. Aprovechenla. Hagan uso inteligente, deliberado y consciente de la libertad que se les ofrece y no permitan que otros les escriban el guión de sus vidas. Escríbanlo ustedes conscientemente. No dejen que otros les marquen el objetivo. Éxito económico, éxito académico, sí, pero sean ustedes los que definen qué es el éxito de verdad y trabajen por ello. ¿Les serviría ganar fortunas descuidando los vínculos familiares y sociales? ¿Les serviría recibir aplausos destruyendo el ambiente en que todos respiramos? ¿Les serviría ser admirados pagando el precio del estrés permanente? Si piensan que sí, háganlo. Son libres de elegirlo, pero no lo hagan si es porque se sienten empujados por la inercia de una sociedad que presiona. Consideren todos los aspectos de la ecuación porque son muchos. Al final, y no tanto al final, los va a hacer sentir mucho mejor tener un lugar seguro entre la gente que quieren, pasarla bien con uno mismo, sentirse parte de la naturaleza y estar razonablemente orgulloso de nuestra tarea que cualquier cuenta en el banco. Les toca salir al mundo en un momento de avance increíble de la tecnología y de la inteligencia artificial. Tampoco le tengan miedo, porque no viene a sacarnos nada más que lo que las máquinas pueden hacer. El desafío es que mejoremos día a día en lo que ellas no pueden, en ser humanos, en fortalecer lo que podríamos llamar nuestro cociente de humanidad. Tenemos que trabajar no para ser mejores máquinas, sino para ser bien diferentes a ellas, bien diferentes a las máquinas. Tenemos que fortalecer nuestra diferencia incopiable, que es la humanidad, que implica muchas habilidades, pero yo quiero subrayar dos: la capacidad empática y la creatividad. Todos tenemos la potencialidad para ser empáticos y creativos, pero ambas son habilidades que hay que trabajar para fortalecer. Los vínculos hay que experimentarlos, no se pueden estudiar en los libros. La empatía hay que practicarla, porque no es una mera palabrita de moda. Vivir con empatía y creatividad requiere valentía. La valentía de conectar con otros, lindos y feos, que nos gustan y que no nos gustan, y la valentía de animarse a pensar fuera de la caja. Es muy peligrosamente fácil hoy vivir anestesiados. Se habla de un estado de atención parcial continua en la que estamos metidos todos, prestándole atención a 25 cosas inútiles a la vez. Y eso nos genera una situación a veces muy parecida a la anestesia. Y lo que necesitamos es hacer el esfuerzo de vivir con conciencia,
prestando atención a lo que lo merece. Y ahí tienen que ser ustedes los que deciden si configurar el cerebro para un pensamiento rápido y superficial o prefieren hacerlo para un pensamiento crítico, reflexivo, que no se deja llevar por las narices. Usen sus cerebros, sean insumisos si es necesario y están convencidos. Para lograrlo, entre otras cosas, tienen que instalarse un muy sensible botón de pausa que les permita hacer un alto en la vorágine que los empuja y pensar sobre ustedes y sobre sus vidas. Solo en relax el cerebro puede pensar profunda y creativamente, no cuando está estresado, no cuando está apurado. Ustedes han vivido esta pandemia y han tenido que adaptarse a muchas cosas en ella. Es cierto que la mayor parte de nosotros la ha vivido desde un lugar de privilegio. De todas maneras, la sufrimos y quien no logró adaptarse con flexibilidad y creatividad, la quedó. Por eso es necesario que les diga que no le tengan tampoco miedo ni al cambio ni a la incertidumbre. Por el contrario, prepárense internamente para surfear en todas las olas, porque hay unas olas inevitables en la vida que hay que saber gestionar si no queremos que nos ahoguen. Por ejemplo, la ola del fracaso. No hay cómo no fracasar a veces cuando se hacen cosas. Pero tener fracasos no nos vuelve fracasados. Fracasados seremos si nos quedamos aplastados por el miedo a que nos vaya mal o si hacemos cosas que no nos parecen bien para complacer a otros. Si haces cosas que no funcionan y te va mal, aprovechalo como lo que es, una rica experiencia de aprendizaje. Siempre recuerden lo que dijo Edison: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Hoy están en un nuevo renacer. No va a ser el único, pero es bien importante. Cito a García Márquez: los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Así que vayan, chiquilines, salgan al mundo con alegría y con esperanza, aprovechenlo y disfrútenlo y mejórenlo, por favor. Y sean realistas, pidan lo imposible. Muchas gracias, que les vaya bien. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Qué lindo. Para Patricia Terenqui, qué lindas palabras. Sí. Con esos mensajes que iban reforzándose en la pantalla. Totalmente. Qué lindo. Y les queremos transmitir un saludo especial de parte del rector, el doctor Julio Fernández Techera, que por temas de salud hoy tiene que seguir la graduación desde su casa, como seguramente lo estén haciendo muchas por streaming, otras personas. Claro. Exacto. Que sí. Y a continuación vamos a darle paso al siguiente grupo de graduados. Vamos a invitar a los graduados de las maestrías de la Escuela de Posgrados y de UQ Business School a que atraviesen el túnel ceremonial. Acompañemos a los bailarines con aplausos. Tremendo, qué grandes este equipo. Geniales, qué cracks. De bailarines liderados por Gonzalo de Cuadro y todo su equipo de grandes talentos. ¿Qué onda que le ponen estos bailarines que te interrumpen en la mitad de esta celebración? Es increíble porque te levantan cualquier situación. Te dan ganas de bailar, ¿eh? Me dan ganas de salir a bolichar con el grupo. Bueno, de vamos a ver si no nos vamos a ese gustito más adelante. Vamos a empezar la producción. ¿Vos decís que hay after de esta graduación? ¿Y dónde están, muchachos? Pasen el pique después. Sí, pasen el pique, por favor. Ya están
ubicándose en el túnel. Así ahora es, sí. Y arrancan a salir los graduados de las maestrías de la Escuela de Posgrados y de UQ Business School, que arrancan entonces a atravesar este túnel con esos birretes anaranjados. ¡Felicitaciones! Y esto sí que lo tienen que dar todo cuando salgan del túnel, porque son magísteres, o sea. Vienen estudiando hace un montón de años, pero vale la pena. Vale la pena estar acá, compartirlo con todos. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Mirá las caras son increíbles, ¿eh? Yo puedo llegar, si termina, alcanzo una maestría, puedo llegar a salir dando una vuelta a carnero. Imagínate. Bueno, quedás comprometido. ¿Cómo sos? A ver, no creo que tengas tanta motricidad para hacerlo, pero bueno, no, pero bueno lo me veremos. Entreno, me entreno con los bailarines de Gonchi. Claro que sí. ¡Felicitaciones! ¡Salen los magíster de la UQ 2022! Así es. ¡Aplausos para ellos! Graduados de las maestrías, de la Escuela de Posgrados y de UQ Business School. Están atravesando entonces este túnel ceremonial. Felicitaciones para todos. Acuérdense, muchachos, que los está esperando la cámara a la salida del túnel. Así que queremos ver esas sonrisas, esos gestos, esos pasitos de baile. Si alguien se anima a tirar un paso de baile, me apoyan a morir. Ya lo hicieron, ¿eh? Algunos licenciados... Eso, bueno, me alcanza un corazón. Se animaron. Ojo. ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Felicitaciones! Ahí le están poniendo rock a este túnel. Salen entonces los graduados de las maestrías de la Escuela de Posgrados y de UQ Business School con esos birretes naranjas. Ahí sale la dupla, ¡Qué lindo! Qué bien. ¡Me muero! ¡Un aplauso! ¡El amor! ¡Que viva el amor! ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! ¡Qué alegría! ¡Felicitaciones! ¡Qué grande vos! ¡Felicitaciones! ¿Se habrán conocido en la maestría? ¡Ay! ¿Se habrán enamorado que ahí, en la mirá, universidad? Ahí sí tendríamos que ver, a eso tendríamos que haber agarrado cuando bajamos. Sí, ¿okay? Igual lo vamos a echar un rostro con ellos después. No nos vamos a quedar con las ganas de conocer esta preciosa historia de amor. Hasta historia de amor salí de la grabación. Pero de claro que sí. ¡Mirá qué onda esa, magíster! ¡Así se baila! ¡Claro que sí! Esa banda. Muy bien, ese trío, qué grande. Felicitaciones. No, esperá, lo estás asistiendo. Sí, pero es un gran. Se van bailando, ¿eh? Tremendos gestos de los compañeros, qué grande. Felicitaciones para todos los magíster que acaban de pasar por su túnel. Aplauso para todos ellos, por un aplauso, favor. Felicitaciones, graduados. Y ahora se está tiñendo lindo, lindo, lindo. Celeste y naranja. Falta un poquito más todavía. Pero ahora los vamos a invitar a ver un video de Zona América que nos apoya esta noche y otros videos de la universidad. En la UQ, los estudiantes eligen hasta un 25% de sus cursos. Por eso decimos que hay tantas carreras como estudiantes. Por ejemplo, tenemos la carrera de Martina, una licenciatura en Dirección de Empresas con un minor en Data Science y un semestre de intercambio en una universidad de Londres. Suena bien, ¿no? También tenemos la de Juan, una carrera de abogacía que suma tecnología e innovación y un minor en criminología. Cada estudiante es diferente, con intereses y talentos únicos. Como Pablo, que estudia su licenciatura en psicología, atiende pacientes en la clínica universitaria desde segundo y quiere cumplir su sueño de hacer un doctorado. O Florencia, que hace su carrera en informática con un minor en arte y creatividad para desarrollar su emprendimiento con una app de museos. En la UQ, vos haces tu carrera. Formate para ser la persona y profesional que el mundo necesita en un campus universitario único en el país. Universidad Católica del Uruguay. Crea tu futuro.
está pensado para ser la plataforma de despegue profesional de las nuevas generaciones de líderes en Uruguay. Simulaciones, roleplays, método del caso de la Universidad de Harvard, bootcamps bimestrales, todas metodologías activas de aprendizaje que están en la última tendencia de aprendizaje de management a nivel mundial. Es un máster generalista para graduados recientes que lo que busca es transformar a los participantes en una mejor versión de sí mismos y prepararlos para liderar el cambio en las empresas donde estén. Muy bien, un aplauso entonces para la UCU con todas sus propuestas educativas. Seguimos adelante con esta ceremonia. ¿Tú Vamos a ir adelante con el cuarto túnel, pero presten atención que los bailarines, cada vez que toman el centro de la cancha, hacen coreografías distintas. Así es, a ver con qué vendrán ahora. A ver con qué vendrán ahora. ¡Qué onda! Eso. ¡Qué alegría! Medio, ¡qué fuerza! Medio voguing. Sí, una qué fuerza así, que le dan. Ahora sí, ahora sí. Aplausos para nuestro próximo grupo de graduados. Ya se están poniendo de pie. Licenciatura en Comunicación. Adelante. Licenciatura en Enfermería también. Bienvenidos. También invitamos Licenciatura en Educación Inicial. Ahí están con sus birretes celestes. Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas. Eso, chicas, felicitaciones. Licenciatura, los invitamos también en Trabajo Social. Felicitaciones. Llamamos también. ¿Qué es actitud? Sí. Licenciatura en Informática. Esta carrera sí que se aparece actual, ¿eh? Así es. ¡Felicitaciones! Vamos a llamar también Ingeniería en Telecomunicaciones. Súmense a este túnel que entran como estudiantes y salen graduados profesionales. Y por último, llamamos, invitamos a que sean parte de esta fiesta y se coloquen ese birrete tan esperado. Licenciatura en Gestión Humana. Eso, chicas. Está pasando entonces un nuevo grupo de estudiantes que completa su ciclo y que ahora en este acto ceremonial recibe entonces su birrete como símbolo de graduación. Así es, Facu. No puedo ni imaginar realmente lo que deben estar sintiendo los familiares en las gradas. Quiero que se hagan sentir la familia. Están muy amigos. Tímidos, los familiares están muy tímidos. ¡Ay, me gustó! No, ¿qué van a estar tímidos? Ahí comienzan a aplaudir. Después de años de acompañar y sostener a sus hijos, sobrinos, nietos, durante los altibajos de la carrera. Y hoy viéndolos acá convertirse en profesionales. ¡Qué lindo! Mira cómo sale la selfie dentro del túnel. ¡Eso! Claro que sí. Hashtag graduación UCU. Y acuerden de arrobarnos, @UCUOficial. Sin duda este momento que están viviendo es para que se puedan sentir muy orgullosos de ustedes mismos. Que han llegado hasta acá. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Opa, opa, opa! ¡Eso, eso! Quiero que se venga abajo delante de la arena de aplausos, por favor. Eso, chicas. Esa es la actitud. ¡Felicitaciones, reina!
Perdón, el baile que se armó en la fila antes de entrar al túnel es inédito, sí, realmente. Sí. Hay mucha manija acá antes de la salida. ¿Serán los licenciados en gestión humana? A ver si me dicen. Oh, espera, me dio un poco de vergüenza. Yo me voy a cruzar salida. Acá. Bueno, a ver. Yo me voy a cruzar, les voy a preguntar. Las chicas que están bailando en gestión humana, licenciatura, ¿a qué carrera pertenecen? En enfermería, Mirá, ay, la, ay, mirá ay, el aguante ay. Que tiene enfermería. Los centros que los van a recibir, un van grupo a llevar que tiene, alegría. Un grupo que tiene de todo, tú, que tiene comunicación, sí, enfermería, dale, educación inicial, dirección de empresas todo, turísticas, trabajo social, de todo. Esa alegría que van a llevar y que tan importante es en enfermería, ¿no? Obvio, no, y pienso también qué importante qué eso como de pensar en... como en la interseccionalidad, ¿no?, que te da la carrera, sí, que en una misma universidad podés tener estudiantes, como te digo, de comunicación, de enfermería, de educación inicial. Eso me parece que tiene un valor porque bueno, va potenciando totalmente, los perfiles profesionales. Totalmente. Mirá el baile. No, empoderadísimo. ¡Felicitaciones! Muy bien, felicitaciones. Ahí están entrando las chicas de enfermería al túnel, ¿eh? Yo les voy a avisar que esto realmente se va a descontrolar. De todo tenemos en este túnel. Comunicación, enfermería. Sí. Educación inicial, dirección de empresas turísticas, trabajo social. Gestión humana. Felicitaciones. Y ahí sale la última de este túnel, entonces. Nuestras felicitaciones. Felicitaciones, graduados. Un aplauso para ellos. Por favor. Qué lindo. Facu sigue creciendo la emoción y la alegría en esta noche de fiesta, donde la UCU celebra el recibimiento de todas las carreras de grado y posgrado. Facu, te hace una pregunta. A ver, dígalo. ¿Sabías que fuimos la primera universidad en generar un espacio donde celebrar una única ceremonia de graduación de todas las carreras y programas de grado y maestrías? Sin dudas que es otro motivo para sentirse orgulloso de ser alumni UCU y formar parte de una comunidad universitaria que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y una comunidad que nos vincula a nosotros, sí, pero también involucra a nuestros familiares, a nuestros amigos y abre así como una red que es mucho más amplia que los que estudian dentro de sí, del edificio, digamos. Así que hoy, además, celebramos el crecimiento de esa comunidad que acaba de comentar Facu. Para conmemorarlo tenemos un ritual. Sí, la palabra que vamos a mencionar es ritual. A ver si me nos pueden empezar a acompañar, porque no estamos solos en este ritual. No, y no lo vamos a poder hacer solos, ¿tú qué? No lo vamos a poder hacer. Así que por favor que aparezcan los bailarines. Este ritual lo hacemos todos los años. Es un homenaje a la unión, un momento que une a las familias, que nos recuerda que siempre van a tener una casa a la que van a poder volver. Un faro que nos guía. Este año elegimos una canción que ya vamos a compartir con ustedes, pero antes, por favor, un aplauso para estos bailarines que nos van a acompañar a hacer este ritual, sí, y donde claro, ustedes van a ser protagonistas, por supuesto, que también, ¿eh? Así es. Así a que ver, ya tendrían que todo el mundo tener sus celulares en la mano, pero lo que vamos a hacer los es, le vamos a pedir a todo el mundo que está acá adentro, muchas ahí llega gracias, el mío, ahí llega el que mío, me dé como el mío, todo a el ver, mundo a ver con los celulares, saque los celulares, dale, no me dejen a gamba en esta. Lo tienen a mano. A saquen ver, todos el teléfono, en las gradas también, quiero ver todos los celulares en la mano. Y lo que vamos a hacer, que ya veo algunos que ya entendieron de qué va la joda, prendan todas la linterna. Vamos, linternas. Quiero ver linternas. Linternas. Buen nivel de linternas allá arriba. Me gusta. Quiero ver más linternas. Quiero ver luz. Que se inunde la antena de linternas de luz. Me gusta cómo está quedando. Y miren, vamos a hacer un pasito que lo vamos a hacer con esta canción. Escuchen. Se hacía decir la canción. Ahí. Bien, y lo que vamos a hacer es, ante cada how y cada hey, vamos a bajar los celulares y después los vamos a subir con toda la polenta del mundo. Dale. Conchi, yo me voy a plegar a tu compás. ¡Hey! ¡Fuerte arriba! ¡Bravo! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Qué linda imagen! ¡Mirá lo que sí, es esta imagen! Sigan con esas linternas prendidas, por favor, un segundo, en lo que es esta fotografía que se ve acá arriba. Es realmente impactante. Impactante, la verdad. Lindísima imagen de todos los graduados, sus familias y acompañantes con las luces prendidas. Pero es hora de seguir adelante con nuestra es ceremonia. Es hora de hacer un quinto túnel, pero yo estoy...
pero enamorada de esta imagen, esta luz, con estas linternas que se van apagando de a poquito. ¿Y a quién vamos a invitar? Y le vamos a dar paso al siguiente grupo de graduados de la noche, y ellos son los egresados de Contador Público. A ver, adelante, los contadores. Tiene aguante. Pero antes, vamos a ver un despliegue escénico de bailarines. Vamos a ver una quinta coreografía, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, dale, me copa. ¡Eso! Y ahora sí, ahora graduados, sí. Arriba de sus asientos, los egresados de Contador Público. ¡Ay, la energía que traen estos contadores! ¡Mirá lo que es esto! Quiero mucha energía en este túnel, ¿eh? Pues ya entramos en calor hace rato. Sí, hace rato que estamos bailando acá arriba junto con ustedes. Se prepara para salir los primeros graduados de este grupo que incluye a Contador Público. Van a pasar también en este túnel los graduados en licenciatura en psicomotricidad. Pasan también los graduados en la carrera de notariado en este grupo. Eso. Uruguay no va. Qué lindo ese grito de Uruguay no más, claro que sí. Lo has logrado. Pasa, además de las carreras de contador público, de licenciatura en psicomotricidad, de la carrera de notariado, se suma también a este grupo la carrera de derecho. ¡Qué linda esa alegría! Se suma también a este grupo los graduados en Ingeniería en Electrónica. Mirá qué lindo baile, esa alegría, qué lindo, eso. Felicitaciones. Las risas que se ven en el túnel Los graduados la están pasando bomba. Sí, claro que sí. Esta fiesta es para ellos. Es de ellos. Se suman entonces a los graduados en Ingeniería en Electrónica también en este grupo la carrera de Odontología. Felicitaciones. Muy bien. Ese grupo de amigas y de estudio. Qué lindo. Felicitaciones. Yo creo que tanta la alegría y la ansiedad de salir por ese túnel que se pueden el birrete como pueden. Mirá lo que es la previa. Sí, sí, la previa está picada. Tenemos una visual. Fantástica, mejorable. Es inmejorable. Bueno, tú que dije recién que en este túnel están saliendo los graduados en carrera de odontología. Dale. Y también, ¿sabés quiénes se suman ahora? Los graduados en la licenciatura en nutrición. Bienvenidos, nutricionistas. Sí, lo están dando todo. ¡Qué tremendo! ¡Qué grande! Esa actitud.
Esa es una actitud de graduada, ¿ves? Es una actitud de graduada, de fiesta, de alegría. Te voy a contar, Facu, se está empezando a completar la platea con los graduados y se llena de birretes. Sí, mírenlos. Lo estamos viendo. Mírenlos pasar por el túnel, salir con una sonrisa, con baile. Realmente representa fielmente lo que estamos viviendo y vibrando también junto con todos ustedes. Este pasaje, chicas, que lo hacen juntas de la mano, bailando y cantando, es la coronación de años de estudios. ¡Excelente! Viste que están los nombres de los graduados en la pantalla esta lateral, ¿no? ¡Qué bárbaro es! ¡Tremendo! Muy bien, felicitaciones entonces, graduados. Sí. Un aplauso para todos ellos. ¡Qué grande! Aplauso enorme, por favor, de toda la platea, gradas, de todos para estos graduados felices. Vamos a continuar, Facu. Si te digo valedictorian, ¿qué significa? ¿De dónde viene esta palabra? Contame. Bueno, es una tradición muy difundida en distintas universidades del mundo, principalmente en Estados Unidos. Ese es el país en el que se originó esta tradición. Viene del latín la palabra valedictorian. Y valedicere, dicere, nos estoy haciendo el crack, haciendo el acento y seguro que no es, pero que se podría traducir como decir adiós. Bien. Así que en definitiva es un poco una despedida, es un reconocimiento al esfuerzo y la excelencia al que todo universitario debe aspirar al terminar esta etapa de estudiante. Bien, y quien va a subir a acompañarnos en este momento, en esta noche, es parte de un grupo selecto que obtuvo las mejores calificaciones durante su trayecto educativo. A estos alumnos se les envía una carta enviándoles, les piden que les haga un discurso y una vez enviado se analiza por un tribunal que elige entre las propuestas el mejor. Ese es el discurso que vamos a escuchar esta noche. Así que con ustedes un fuerte aplauso para la valedictorian de este año, la licenciada en Sociología, Belén Irigoyen. Bienvenida. Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por dejar que me dirija a ustedes en este día tan especial para nosotros, los graduados. Corría marzo del 2018 y para muchos de nosotros era el primer día de clases en nuestra querida UCU. Nunca me voy a olvidar de los nervios, del entusiasmo, de la emoción y de todos los sueños con los que cargaba ese día. Qué mezcla de emociones tan linda, ¿verdad? Entramos a la primera clase y la profesora nos pidió presentarnos. La mayoría de nosotros, recién salidos del liceo, nos mirábamos con el combo de miedo, ansiedad, nervios propios de la situación que hacía bastante difícil que pudiéramos acordarnos de todos los nombres. Entonces, llegó el momento de presentarse de uno de mis compañeros y nos contó que tenía 27 años y había decidido abandonar una carrera que casi estaba por terminar para embarcarse en trabajo social porque se dio cuenta de que era eso lo que lo hacía más feliz. Fue en ese momento cuando la profesora dijo la frase que sonaría en mi cabeza hasta el día de hoy y que recién luego de haber culminado la carrera, logré entender. Dicen algunos que el secreto de la felicidad está en ser eternamente estudiante universitario. Por supuesto que hace poco más de 4 años atrás, pensé que mi compañero estaba un poquito loco y tampoco entendí bien a lo que se refería la profesora. Dejar una carrera larguísima y súper redituable económicamente cuando la estás por terminar. Empezar otra carrera universitaria que no tiene absolutamente nada que ver desde cero, cuando se supone que lo que todos queremos es recibirnos y no estudiar nunca más.
¿De qué manera puede hacernos felices ser estudiantes universitarios con todo el estrés que eso acarrea? Tiene que haber un error. Todo eso pensé en aquel momento. Hoy, afortunadamente, puedo entender que estaba muy equivocada. Por varios motivos. Motivos sobre los cuales quiero invitarlos a reflexionar juntos. Lo primero sobre lo que quiero invitarlos a reflexionar es sobre el vínculo entre la pasión y la felicidad. Y la importancia de elegir una profesión que nos apasione para que nos haga felices. En definitiva, el trabajo, la profesión, es un hacer. Algo que hacemos para lograr un ser. Ser felices. Elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, dijo el pensador chino Confucio. Y eso mi compañero en aquel momento lo tenía bien claro. Creo firmemente que el fin último de la vida es ser felices nosotros y hacer felices a los demás. Por ende, el fin es la felicidad. Cuando hablamos de un trabajo, hablamos del lugar en el que vamos a pasar gran parte del tiempo. Incluso muchas veces vamos a estar más tiempo trabajando que haciendo cualquier otra cosa. Imagínense, entonces, lo infeliz que puede llegar a ser la vida cuando pasamos la mayor parte de nuestros días realizando tareas que no nos gustan en absoluto. Estoy segura de que todos en algún momento de sus vidas conocieron a alguien. Algún profe, algún vecino, algún familiar, algún amigo o cualquier persona a la que le brillaran los ojos hablando sobre su profesión. Seguramente uno de ellos los inspiró y es la razón por la que están hoy acá. ¿Cómo brilla la gente que ama lo que hace, no? ¿Y qué poder que tienen para transmitirnos buenas energías? Hoy quiero invitarlos a que seamos ese tipo de gente, a que ejerzamos con tanta pasión nuestras profesiones que el día de mañana seamos nosotros quienes inspiremos a generaciones más jóvenes a estudiarlas. Estoy 100% convencida de que siendo felices en lo que hacemos, mejoramos el mundo que nos rodea. Volviendo a la frase con la que empecé el discurso, me gustaría reflexionar sobre lo que implica ser estudiante universitario. Sobre todo, ser estudiante de la UCU. La mayoría de nosotros entró a la universidad creyendo que sería poco menos que una pesadilla. De lo que se habla cuando hablamos de ser estudiantes universitarios casi siempre es de las noches larguísimas, sin dormir, de estar semanas encerrados preparando algún parcial o examen, de lo difícil que son los trabajos prácticos, de lo agotador que puede ser escribir el trabajo final y otro montón de cosas que aterrarían a cualquiera en su sano juicio. Pero hoy vengo a decirles que, a pesar de todo eso, ser estudiante universitario vale la pena. Y más que eso, vale la pena hacerlo para toda la vida. No puedo negar que la mayoría de nosotros hemos pasado varias noches sin dormir, que hemos rechazado algún plan súper divertido por quedarnos estudiando, que nos estresamos más de una vez, que quisimos abandonar la carrera tantas veces o que tuvimos miedo a no poder con alguna materia. Pero, queridos compañeros, esa fue solamente una parte de la historia. En la UCU encontramos un segundo hogar. Ser estudiante universitario es también hacer amigos el primer día de clases, de los que después vamos a terminar siendo amigos para toda la vida. Es compartir 10 millones de mates, en la época en la que podíamos compartirlos, claro, con personas que casi no conocemos, pero que vamos a terminar conociendo mejor que a nuestra familia en algunos casos. Ser estudiante universitaria me llevó a entender que no iba a poder sola, que nadie nunca puede solo. Y el secreto para recibirse estaba en rodearse de gente que nos apoyara, claro, pero también a la que pudiéramos apoyar. Ser estudiante universitaria para mí sí fue llorar de estrés algunas veces. Pero ¿saben qué? La parte linda es que nunca lloré sola. Y tampoco festejé sola los logros más importantes de mi vida. Y hablando de no poder solos, no podemos dejar de mencionar a nuestras familias. Las responsables, en la mayoría de los casos, de que hayamos tenido la suerte de estudiar en esta casa de estudios.
nuestras familias, las que nos hicieron el aguante durante cada día de estos 4, 5 o 6 años. Las personas que nos esperaban con un plato de comida calentito cuando volvíamos de la facultad en invierno, o para los del interior, los que los esperaban con ansias cada fin de semana y los despedían con tristeza y los ojos y los tuppers llenos de comida los domingos de noche. Nuestras familias que festejaban con nosotros cuando aprobábamos algún parcial o examen como si en ellos se nos fuera la vida, los que lloraron el día que nos recibimos y quienes nos acompañan hoy aquí cargados de orgullo. Ser estudiante universitario no implica solamente estudiar, va mucho más allá de eso. Las partes más lindas de la vida universitaria y de nuestro paso por la UCU fueron sin dudas los desayunos con bizcochos calentitos en la cantina, las partidas de Catán en alguna hora puente, los ping-pong a la hora del almuerzo, las meriendas compartidas que organizábamos cada último día de clases, las juntadas a estudiar en las que lo que menos hacíamos era estudiar, las charlas con algún profe copado que nos guardamos hasta el día de hoy en el corazón, las ferias internacionales en las que jugábamos a viajar por un ratito, las charlas profundas en la terraza mientras acariciábamos al gato Uku, las comidas de fin de año y tantas otras cosas que seguro a causa de la emoción me olvido de nombrar. Como la mayoría de ustedes, yo ingresé a la universidad esperando aprender a ser profesional y salí siendo muy buena profesional. Pero para mi sorpresa, además adquirí conocimientos que me hicieron egresar siendo mucho mejor persona. Por todo esto es que el día de hoy cada uno de nosotros tiene en su corazón sentimientos encontrados. Tenemos la alegría de la meta cumplida, pero también la nostalgia de dejar atrás la que fue nuestra segunda casa durante todos estos años y el miedo ante la inmensidad del futuro y la salida al mundo real. Ante todo esto, queridos compañeros y colegas, quiero decirles que no perdamos nunca la pasión por nuestras profesiones y que no dejemos pasar la oportunidad de ser felices ni un solo día. Pero también sepamos que tuvimos la suerte de contar con una formación profesional y humana de excelencia y confiemos en que las puertas de la UCU nos esperan abiertas para cuando queramos volver a casa. Hoy quiero invitarlos a que vivamos toda la vida con la felicidad de ser eternamente estudiantes universitarios. Muchas felicitaciones, compañeros. Muchas felicitaciones, colegas. Muchas felicitaciones, graduados. Gracias. Fuerte ese aplauso. Felicitaciones. Muchas gracias a la valedictorian de este año por ese precioso discurso que compartió con todos nosotros. Y qué humano, ¿no? Esos recuerdos. Muy lindo. Tal cual. ¿Tú qué? La ceremonia está llegando a su fin, tengo que avisarte. Ya toda la platea está vistiendo sus birretes. Y como mencionamos antes, llegaron como estudiantes y se van como graduados. Tanto para ustedes como para la UCU se trata de un momento muy importante. Un hito en esta relación que se inició unos años atrás como universidad y estudiantes. Y que desde hoy tomará otra forma, otro nombre. Porque desde hoy, queridos graduados, son parte de nuestra comunidad Alumni UCU. Así es, Facu. Hoy se gradúan de la carrera, pero por siempre formarán parte de esta casa de estudios. Desde hoy la UCU los acompañará en nuevos desafíos e intereses que tendrán más adelante, con un vínculo cada vez más fuerte, adulto y siempre abierto, como decía Belén, a nuevas ideas y proyectos. Desde el programa Alumni seguiremos en contacto, aprendiendo y creciendo juntos. Así es. Y ahora tú que es tiempo de agradecer a los graduados que conforman esta nueva generación de profesionales que egresan de la UCU. Agradecer también a los profesores, colaboradores de la universidad que estaban por el fondo aplaudiendo más temprano. Aplausos para ellos, por favor, que han sido parte medular de este proceso y del logro que se demuestra esta noche. También sigan aplaudiéndose, pero esta vez a ustedes mismos. Aplausos, graduados. Estoy segura de que muchos recordarán durante toda su vida a aquellos docentes que fueron más que profesores, aquellos que fueron referentes, modelos a seguir. Sé que yo los recuerdo. Un aplauso también para todos ustedes. Muy fuerte. Así es. Y agradecer al equipo de técnicos que están aquí con todos nosotros y también a los creativos. También saludamos a Luciano Superviel, que nos brindó un espectáculo formidable, todo bajo el capitaneo impecable de Lucero.
Y agradecer también especialmente a ustedes, y miro para las gradas, las familias, por el apoyo incondicional durante todo este trayecto, a este grupo de personas que de un modo u otro también estuvo presente en estas clases por Zoom, escuchando de un costado, intentando no aparecer en un video de la cámara prendida. Los bloopers que deben de tener los profesores de sus clases por Zoom deben de ser para alquilar balcones. A este núcleo que fue un sostén emocional para cada una de las personas aquí sentadas. Esta noche, este título también es mérito de todos ustedes. Sí, también lo es. Y ahora que estamos hablando de todos ustedes, Tuque, me vinieron ganas de inmortalizar este momento porque yo ya vi que muchos estuvieron sacando selfies y cuestiones en el túnel y a mí me dieron ganas. ¿Qué querés que te diga? Capaz que puede subir un fotógrafo al escenario y si nos sacamos una foto todos juntos. Fotógrafos, camarógrafos, todos. Pero la vas a sacar vos la sí, selfie, ¿no? Sí, que me venga. Ahí va. Gracias, Flor, por mi celu. ¿Están las cámaras prontas? Sí, están todos prontos. ¿Sí? ¿Vamos a hacer una selfie grupal de todo delante de la arena? Me encanta, esto es muy consciente de rock. Vamos, a ver, vamos a intentarlo al menos. ¿Ahí salimos todos? A ver, espera, levanten las manos, hagan algo divertido. Vamos, arriba esas manos. Todavía el birrete no, ¿eh? Allá en el fondo también, arriba esas manos, arriba. ¡Qué bien! Otra. Ahí, Facu. Increíble. ¡Qué lindo! Fantástico. ¡Un aplauso! Qué foto más importante esta, ¿no? Me dejo mi celular. te agarro de guardarropa, olvídate. Muchas gracias. Sí. Esta foto es bien importante, pero tú qué más importante va a ser la foto que se viene ahora. La foto que se viene ahora. Porque ¿qué momento llegó? Llegó el momento que vimos en tantas películas. Ese momento que sinceramente creo que muchos... A ver, haceme una pausa. A ver. ¿Quién levanta un birrete por ahí? No, pero no te me adelantes, Reina. No, pero tenemos se imagina. La idea es que lo hagamos todos juntos. Pero me gustó que estás anticipando. Sí. ¿Qué van a hacer ahora? En este momento, todos los graduados se van a poner de pie. Así que arriba, vamos. Arriba de esos asientos. Y que se estiren un poco, tomen un poquito de distancia y se preparen para tirar sus birretes. Y cuando los tiren, tenemos preparado un set list para explotar el Antel Arena y que esto se vuelva una verdadera fiesta y suban su energía al máximo. Pero antes... ¿Quiénes vienen? Por supuesto, los bailarines, sí señor. Que pasen, atentos. Vamos a controlar la ansiedad. Esto es fantástico. Esto es increíble. No, estoy pirando. Gracias. Vamos a tirar los birretes a la cuenta desde 5 y cuando lleguemos a 0, los vamos a tirar todos juntos. Así que controlar la ansiedad, va a estar difícil. A ver, agarra. Estoy chocho porque esto en mi época no existía. Mi época de graduado, mi época, hablo como si fuese hace 40 años. Y bueno, está muy bien, sí, vos sos bastante mayor. Qué atrevida. Bueno, espera, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la cuenta? ¿Hasta 5 y cuando digamos 0? Comenzamos en 5 y cuando digamos 0, esto todos tiene que volar. Está, pero espera, hagamos algo. Capaz que cuando lleguemos a 1, todos agarramos como que en 0 lo sacamos y lo tiramos. Las instrucciones de Facundo Bacchi me matan. ¿Sí? ¿Todos la siguen? Son graduados, son magíster. ¿Le vas a explicar cómo tirar un birrete? Se me enganchó algo. Pero se le enganchó el retorno. Ahí, bien. Ahí estamos. Entonces, dijimos 5, o sea, hacemos, no lo tiren ahora. Hacemos 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y en 0 tiramos para arriba. En 0 vuelan. Yo nulo ya voy a tener agarrado acá, cosa de que en 0 tics. ¿Los bailarines están prontos? ¿Estamos todos prontos? Las caras de ansiedad. Ah, qué momento. A ver la platea. Se juega todo el partido acá. Se juega todo el partido. A ver esas caras. ¿Estamos listos? Pues tiene que explotar el Antel Arena. A ver que se sienta la previa. Eso. Los celulares prontos. ¿Estamos listos? ¿Todos los camarógrafos están listos? Sí, dale. ¿Empezamos tú qué? Dale. 5, 4, 3, 2, 1, ¡cero! Comunidad universitaria aquí presentes, tanto las gradas delante de la arena como conectados a la transmisión. Y en esta nueva etapa siempre habrá un lugar en UCU para ustedes. Buenas noches y muchas felicidades. Felicitaciones, buenas noches.
Dale, miénteme a lo que tú quieras.